Desde principios del año 2015 se lleva adelante en la ciudad de Montecaseros, provincia de Corrientes, un proyecto de voluntariado llamado Jóvenes y Democracia, en el marco de la convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En el proyecto se lleva adelante un periódico digital a cargo de estudiantes, docentes y autoridades de la escuela Ramón J. Cárcano, de esa localidad ubicada en la triple frontera con Brasil y Uruguay. En ese lugar, los jóvenes producen un diario digital sin un condicionamiento externo, sino que coordinado por sus propios docentes de la escuela. Los chicos se entusiasmaron muchísimo cuando se propuso el proyecto. Se inscriben voluntariamente, no tienen una repercusión dentro del aula con una materia en especial, sino que se buscó chicos que son más movedizos, muy curiosos, que son comprometidos. Lo que nosotros hacemos es acompañarlo y ayudarlos y corregir las notas o por ahí decirle, miren que hay tal evento, hay que ir a cubrir. En las entrevistas que han realizado durante todo el año, se pueden destacar algunas, como a una madre de un desaparecido por la última dictadura cívico-militar, y también el trabajo realizado con excombatientes de Malvinas que poseen un centro en Montecaseros. Esta experiencia es, la verdad que es muy linda, y para nosotros que estamos en la secundaria es inolvidable poder tener este tipo de experiencias, no solamente estar en el aula de mañana o de tarde, sino también hacer otras cosas y que la escuela incluya a los alumnos. Nuestro diario está con la comunidad relacionada para ayudarlos o comunicarles cosas que hacemos. Nuestra sociedad se me hace que a veces tiene como una vista de que los adolescentes estamos en mal camino. Nosotros también le contamos, le estamos mostrando que también nosotros tenemos cosas lindas. El proyecto de voluntariado es dirigido por el docente de gestión cultural, Mariano Pauluc. El trabajo que realiza la Universidad Nacional de Avellaneda en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes tiene que ver con ofrecer recursos humanos, específicamente el trabajo de docentes y estudiantes de las carreras de periodismo y también gestión cultural, para brindar talleres de conocimiento sobre el oficio, sobre la profesión, para que los estudiantes puedan realizar los trabajos periodísticos. Luego de que también los chicos vengan a la Universidad de Avellaneda, se ha podido plasmar este trabajo en lo que tiene que ver con un diario. En el periódico Tu Voz construye el territorio, así es llamado este periódico, y ya lleva un año de trabajo para justamente incidir en la realidad de su pueblo.